Buenas tardes. Debemos tener cuidado cuando citemos a los grandes. La semana pasada les comentaba acerca de los actores principales de la historia, las masas o el pueblo, de los que también existen gente que solo mete bulle. Como les dije, la idea la retomé de un texto de Juan Pedro Viqueira en el mejor de sus libros sobre Chapas, que se titula Encrucijadas Chapanecas y salió en el año 2002. Igual que yo sigo a Viqueira, este último seguía a un gran escritor, Miguel de Unamuno y Hugo, quien vivió el año 1864 a 1936, hace prácticamente un siglo. En las clases de literatura española, a Unamuno nos lo recetaban como parte de la generación del 98. Y en el Panteón de los Héroes Civiles, todavía hoy lo recordamos porque siendo el rector de la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, el día de la raza, y en la ceremonia de inicio de cursos de la universidad de ese año, retó Unamuno al general fascista Millán Astray, que en esa ceremonia había llamado a matar a los intelectuales y proclamado viva la muerte. Unamuno lo encaró, y en resumen lo que le dijo fue: venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tienes la fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Magnífica idea, ¿no? Bueno, recordemos, hay que tener cuidado cuando citemos a los grandes. Déjenme citarles el texto de Unamuno, del que Viqueira sacó su inspiración. Va completo. Las olas de la historia, con su rumor y su espuma, que reverbera al sol, ruedan sobre un mar continuo, hondo, inmensamente más hondo que la capa que ondula sobre el mar silencioso, y a cuyo último fondo jamás llega el sol. Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia del presente momento histórico, no es sino la superficie del mar, una superficie que se hiela y cristaliza en libros y registros. Y una vez cristalizada así, una capa dura, no mayor respecto de la vida intrahistórica que esta pobre corteza terrestre en la que nosotros vivimos en relación con el inmenso foco ardiente que lleva dentro de nuestro planeta. Los periódicos nunca hablan de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol, van a sus campos, pero siguen la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que, como las madréporas suboceánicas, echa las bases sobre las cuales se alzan los islotes de la historia. Sobre el silencio augusto, decía, se apoya y vive el sonido. Sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida abajo, intrahistórica, silenciosa, continua, como el fondo mismo del mar. Esa es la sustancia del progreso, la verdadera tradición. No la tradición mentira que se suele buscar en el pasado, que está enterrado en los libros, en papeles, en monumentos, en piedras. Hasta ahí, Miguel de Unamuno. Muy bello, sin lugar a dudas. Pero recuerden, hay que tener cuidado cuando citemos a los grandes. Unamuno escribió lo que acabo de recordar en uno de sus primeros ensayos de éxito, que se titulaba En torno al casticismo. Ese texto se publicó originalmente en cinco artículos en la revista La España Moderna, allá en febrero y junio de 1895. Ya no nos parece tan moderna, ¿verdad? La pregunta central del señor Unamuno era, ¿qué significa ser castizo? La explicación era sencilla, etimológica. Castizo viene de casta. Y así algo es castizo o una persona es castiza porque es fiel a la casa, es decir, es auténtica. Unamuno era euskerra, pero él mismo se llamaría a sí mismo vasco, que es el nombre que los castellanos le dan a los euskerras. Escribió en vasco, pero principalmente en castellano. Unamuno era respetuoso de todas las nacionalidades de la península ibérica, es decir, de todas las Españas, así, en plural. Unamuno respetaba a catalanes, vascos, gallegos, andaluces, pero creía que el centro de lo español era castellano. Y su ensayo acerca del casticismo hablaba precisamente de eso. De hecho, la cercanía fonética de lo castellano con lo castizo ayudaba a su argumento. Hay que tener cuidado cuando citemos a los grandes. Revisé hace poco el ensayo completo de 1895 y encontré una parte muy perturbadora. Unamuno trata el problema de la Primera República Española, cuya saga inició con la Gloriosa Revolución, una rebelión que en 1868 expulsó a los borbones de España. Uno de los líderes de ese movimiento era Juan Prim y Prats, un noble catalán que, aparte, era general de los ejércitos monárquicos. Las mexicanas y los mexicanos lo conocemos porque él era el comandante de la fuerza española que invadió México en 1861, al lado de ingleses y franceses. El objetivo de esa triple alianza era obligar al presidente Juárez a que reanudara los pagos de la deuda externa. El gobierno de nuestra república envió negociadores a la Veracruz ocupada por las tres potencias y se firmó el Tratado de la Soledad. Ingleses y españoles se retiraron con honor. Los franceses, que pérfidamente habían preparado ya la entronización de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, se quedaron. El general Prim denunció esa traición francesa. Y por eso una de las calles de la colonia Juárez en la Ciudad de México hoy en día se llama General Prima. Bueno, pues Unamuno dice que Prim es uno de los bullangueros, es uno de esos irresponsables que solo meten bulla en la superficie de la historia. ¿Por qué? Porque, según Unamuno, el pueblo español, las masas españolas, siempre han sido monárquicas y tradicionalistas. Así que la Primera República. Que nació de los esfuerzos de Prim fue solo un experimento de las élites liberales bullangueras. Esto nos explica qué estaba haciendo el rector Unamuno en el recinto de la Universidad de Salamanca en la misma mesa que el general fascista aquel 12 de octubre de 1936. Unamuno no se opuso al golpe de estado, no se opuso al levantamiento fascista. Probablemente creía que la Segunda República Española era otra bulla. De irresponsables intelectuales de izquierda. De hecho, se sabe que en la ceremonia no estaba previsto que un amuno hablara. Pero, como varios de los ponentes se habían manifestado en la línea antiintelectual de los falangistas, tomó la palabra para recordarles a los estudiantes que vascos y catalanes también eran parte de España. La España eterna y tradicionalista que él había creído descubrir en las profundidades de la infrahistoria castellana y castis. Pero el franquismo no estaba para elegancias de intelectual. Los fascistas lo condenaron a arresto domiciliario y un amuno murió dos meses después. Y quienes lo quieren bien asumen que fue asesinado en lo oscurito. Quienes lo quieren bien recuerdan siempre su frase, venceréis pero no convenceréis. Nosotros y nosotras, con la sabiduría que necesariamente nos da la distancia y el tiempo, 100 años, Sirven de algo. Leamos completos a los grandes y tengamos cuidado. Las masas populares, el pueblo, son tradicionalistas o buscan liberarse. Unamuno creía que eran íntimamente conservadoras. Yo creo exactamente lo contrario. ¿Quién tiene la razón? Para eso hay que ir a ellas, a las masas, ir hacia el pueblo, escucharlo en lo más seguido, lo más profundamente que podamos. Y encontraremos seguramente muchas voces y deberemos sacar promedios, buscar consensos y hacer encuestas y votaciones. Y como ya dije varias veces, tengamos cuidado cuando citemos a los grandes. Muchas gracias.